Y antes de la comida, todavía los voy a hacer esperar un poquito, pero no tanto, para hablarnos de productos y servicios de financiamiento para las pymes con las que cuenta la institución financiera Banca Afirme, voy a dejarlos unos momentos con el director de Banca Pyme, precisamente de esta importante institución financiera que es patrocinadora de este cuarto encuentro de negocios del CLELAC. Y los dejo entonces con el licenciado José Carlos Martínez González de Banca Afirme. Adelante. Muy buenas tardes. Bueno, están por ahí iniciando con el proceso ahí de la comida. Pero bueno, aprovechando este espacio para platicarles un poquito de Banca Firme. Antes que nada, pues quisiera agradecer a Eduardo Williams, el presidente del clúster de electrodomésticos, y también a Samuel Peña, de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nuevo León, por la invitación que nos hicieron a estar aquí presentes el día de hoy con ustedes en este tan importante evento del clúster. Y bueno, un poquito la presentación que les voy a hacer es, bueno, cuáles son un poco los servicios financieros que podemos ofrecer para esta importante cadena de valor, no solamente la parte de financiamiento, sino también presentarles qué hacemos en Banca Firme en el tema de los servicios que les podemos ofrecer a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Yo quisiera iniciar, pues, presentándome. Banca Firme es un grupo financiero local, nacido aquí en la ciudad de Monterrey, que forma parte del consorcio industrial de Villa Cero. Somos la parte financiera, el brazo financiero de este grupo industrial. Las entidades financieras que conforman a Banca Firme son, pues, obviamente, Banco Afirme, Arrendadora Firme, Factoraje, Almacenadora, la compañía de seguros Afirme y también otra empresa que se dedica al tema de crédito social, que se llama Crédito Sí, que es básicamente de microcrédito. Básicamente estas son las empresas que conforman el grupo financiero. Y bueno, en estos poco más de 20 años que tenemos de estar operando en el mercado, pues se ha conformado una oferta de productos y servicios financieros, repito, localmente, para apoyar a las pymes. Ahora bien, en Banca Firme, pues tenemos una oferta integral de productos y servicios, que le llamamos Acceso Total Pyme, y esto tiene que ver no nada más con financiamiento, sino un paquete de productos y servicios que vienen a resolver las necesidades de financiamiento y las necesidades operativas de las empresas, con productos muy específicos para resolverles a ustedes el tema de la administración. La administración de los negocios. Y este paquete de productos y servicios conlleva servicios financieros, que ahorita los voy a comentar rápidamente, la parte de créditos o de financiamiento, canales de acceso y también, pues, la atención personalizada con ejecutivos especializados para el segmento. Acceso Total Pyme, ¿qué es? Es un producto de captación, es un paquete de servicios que lo ofrecemos de manera, valga la redundancia, empaquetada. Y lo que vimos es, bueno, pues qué es lo que desea el mercado, qué es lo que quiere el mercado, qué es lo que quieren las empresas para facilitar su administración. Y lo que hicimos es un paquete de servicios que tienen una cuota o una renta mensual, donde todos los servicios financieros son de libre acceso o de libre demanda.
tanto los cheques como los space, como las transferencias, como las operaciones de dispersión de nómina, etcétera. Tiene también un seguro de vida y por otro lado, estos paquetes, dependiendo de la configuración que tenga, que son básicamente tres paquetes, ideal, integral e ilimitado, va teniendo algunas adiciones. Por decir, de los dos paquetes que más colocamos son el paquete integral, que tiene todos los servicios sin costo, tiene una línea de sobregiro de nómina, que es prácticamente un diferenciador muy importante. Yo creo que somos el único banco que tiene esta línea de sobregiro de nómina que opera automáticamente los días de dispersión de nómina. Si la cuenta no tiene provisión de fondos, se switcha automáticamente para pagar la nómina y no tener algún contratiempo de ese tipo. Y esa también, al activar el servicio de nómina, en función de la dispersión que se tenga de las nóminas, se asigna una línea de crédito en automático para poder cubrir eventualmente estas necesidades. Y bueno, el paquete ilimitado tiene todo lo que comenté, más depósito referenciado, que a veces tenemos que hacer labores de cobranza, de concentración de cobranza, y también es sin costo este servicio de concentración para ello. Y la verdad, el costo de estos paquetes, pues si vemos el paquete de beneficios que tienen, pues es muy bajo. Si me voy a la siguiente lámina, bueno, estos paquetes también vienen acompañados de una tarjeta de débito. Esta tarjeta de débito, tanto para personas físicas con actividad empresarial como personas morales. No es muy común ver una tarjeta de débito para personas morales por los temas jurídicos, pero en este caso lo encontramos la manera de hacerlo. El detonador de tener este servicio de tarjeta de débito es principalmente el control fiscal o el control que tenemos que llevar de nuestros gastos para hacerlos deducibles. Porque hoy por hoy, pues una serie de gastos, si no están registrados con una transacción electrónica o con un cheque, no pueden ser deducibles. En este caso, esta tarjeta de débito pues nos da un poco más de movilidad que el cheque para poder hacer una serie de transacciones y solucionar temas de caja chica como temas de gasto. Y en este producto pues se puede configurar esta tarjeta de débito en caso de que tengamos personal que tiene acceso a hacer algunos gastos, como por ejemplo choferes, repartidores, viáticos para nuestros vendedores, si tenemos que hacer gastos menores de oficina, se pueden hacer con esto, se pueden dar el número de tarjetas que se requieran, y la misma empresa las puede configurar como le hacemos tradicionalmente en las nóminas, te damos un stock de tarjetas de débito. Y en la banca electrónica se configuran con diferentes permisos, se pueden dar varios permisos para transaccionar a cada una de esas tarjetas hasta por un monto que se puede predefinir también. Entonces, esta tarjeta ha sido un aliado importante para el control de gastos y con mucha aceptación. En cuanto al producto de nómina, el producto de nómina que tenemos en Banca Firme como parte también del paquete, pues tiene algunos beneficios importantes. Ya lo comenté que tiene la línea de sobregiro de nómina, la programación anticipada de la nómina hasta por 45 días, podemos instalar un cajero automático en aquellas empresas que tengan más de 250 o 300 empleados para tener la facilidad de la transacción y la dispersión gratis, la dispersión gratis de la nómina atendiendo el paquete Acceso Total PYME que ya comenté. Y para los empleados, pues bueno, tener una cuenta de cheques y una tarjeta de débito, anticipos de nómina que pueden hacer en el cajero muy fácilmente, líneas de crédito hasta por 6 meses de sueldo y beneficios en productos de crédito personal. O sea, pueden tener acceso también a descuentos en créditos automotrices, en créditos hipotecarios, en tarjetas de crédito. Y esto, pues bueno, va siendo parte de los beneficios, sobre todo los financiamientos que,
que vienen a suplir esos anticipos de nómina o que pueden llegar a suplir esos créditos que de manera directa podemos o damos hoy a nuestros empleados para cubrir algunas de sus eventualidades, algunos tirones que les damos a los empleados, lo podemos suplir con este servicio de nómina. Y lo más importante, teniendo el paquete, pues no tiene costos de dispersión y de manejo. En el caso de, bueno, no aplica mucho tal vez para ustedes que están más enfocados a tener relación con las grandes empresas, pero también los servicios a través de las terminales punto de venta que tienen pues beneficios importantes, sobre todo en la transaccionalidad multimoneda, que podemos acceder los 365 días del año. Y por otro lado, las ventas o las transacciones de esas TPVs las abonamos prácticamente, las abonamos casi prácticamente al día siguiente, ¿no? Y próximamente estamos ya por liberar un desarrollo para tener en nuestras terminales la aceptación también de American Express. Entonces, ya en una sola terminal puedes acceder prácticamente a cualquier tarjeta de las que circulan en el país. Hablando de financiamiento, ojalá. Ahí está. Hablando de financiamiento, tenemos varios canales de acceso al financiamiento y varios programas de financiamiento que algunos son muy específicos también para la industria en la que ustedes participan. Por un lado, tenemos el crédito fácil PYME, y si queremos definir cuál es la definición de PYMES en Afirme, pues son empresas que venden hasta 250 millones de pesos anuales. Más de 250 millones de pesos anuales, pues ya la catalogamos como una gran empresa, incluso está alineado con la clasificación que hace la Secretaría de Economía. Y tenemos ya nuestro segmento de banca empresarial o de banca corporativa para atender a las grandes empresas. Pero vamos a decir que en este segmento, este crédito fácil es un crédito muy sencillo con el cual podemos atender a nuestros clientes. Por su transaccionalidad que hagan en sus cuentas de cheques o sus saldos promedio o el uso de los paquetes o el uso de las terminales punto de venta. Y este crédito no requiere estados financieros, no requiere mayor información que la propia transaccionalidad que nosotros tenemos, algunos requisitos mínimos, consultamos buró y podemos prestarlo hasta 36 meses con tasas fijas que van desde el 12% anual fijo. Y estos son créditos que pueden llegar hasta 4 millones de pesos. Entonces, son créditos que los damos más bien dando una preferencia a la transaccionalidad que tienen los negocios en Afirme. Por otro lado, tenemos el crédito total PYME. Este es lo que llamamos regularmente los créditos tradicionales que otorgamos en la banca, que podemos llegar hasta montos de 15 millones de pesos o más si fuera necesario cuando hay proyectos de por medio. Lo podemos otorgar hasta plazos de 10 años, dependiendo del tipo de inversión. Estamos financiando con un producto específico, básicamente inmuebles, hasta plazos de 10 años. Podemos financiar automóviles, camiones, equipo de reparto, capital de trabajo y como les decía, hasta montos de 15 millones de pesos. En montos superiores, pues tenemos ya ejecutivos especializados para atender sus necesidades de financiamiento en caso de grandes empresas. Hay otros apoyos financieros, como el crédito PYMEX. El crédito PYMEX es un crédito en el cual estamos aliados con Bancomext.
y aplica para aquellos empresas importadoras o exportadores directos o indirectos, es decir, aquellos que forman parte de una red de proveeduría, como puede ser el caso del clúster de electrodomésticos en el que ustedes participan, con tasas y comisiones preferenciales. También hay otro programa, que es el programa de financiamiento para el sector eléctrico-electrónico, que también aplica para las actividades que ustedes realizan. Y aquí también aplican para créditos amortizables o revolventes, para capital de trabajo y activo fijo, para montos hasta 8 millones de pesos, hasta plazos de 5 años, y por tener el apoyo de Bancomex con comisiones y tasas preferenciales. Básicamente esto está dirigido a aquellas empresas que participan en el proceso de manufactura y maquila que forma parte de la cadena global de suministro de estas grandes empresas. Y bueno, por último, pues comentarles que en Afirme tenemos 118 sucursales a su servicio, con una red de cajeros automáticos de más de 1,440 cajeros. Somos el banco que más cajeros por sucursal tiene en el país. Y también tenemos una alianza de interoperatividad con Banco de Bajío, con Inbursa y con Scotiabank para compartir los cajeros automáticos, los que nos lleva prácticamente a tener una cobertura para que ustedes hagan uso de esos cajeros sin costo, siendo clientes de Afirme, de más de 5,000 cajeros automáticos en toda la República. Y bueno, pues nos ponemos a sus órdenes. Tenemos 80 centros de atención en el país, centros acceso total PYME con ejecutivos especializados. Tenemos un micrositio PYME donde tenemos toda la información más a detalle de lo que les acabo de comentar, que es afirme.com/PYME. Y un correo de banca.pyme@afirme.com, en donde, bueno, si nos contactan por esta vía, les regresamos información, les aclaramos dudas o incluso podemos agendar una cita para irlos a visitar a sus negocios. Muchas gracias por su atención y pues estamos a sus órdenes lo que ustedes quieran y necesiten de Banca Firme, pues con todo gusto a sus órdenes. Muchas gracias y buen provecho en la comida.